Muy buenos días, tengan todos ustedes. Una vez más les doy la bienvenida al encuentro virtual estudiantil de posgrados de ortodoncia de la Academia Mexicana de Ortodoncia AC, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. En esta ocasión vamos a presentar, tenemos cuatro estudiantes de posgrado que nos hacen favor de acompañarnos. Y vamos a dar inicio con la doctora Karina Riera Herrera, que ella nos va a presentar. Ella viene del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, ella es de Venezuela, y ella nos va a presentar precisamente un caso de distalización con microtornillos. Quiero agradecer la presencia a todos ustedes. Una vez más les recuerdo, pueden ustedes mandar preguntas directamente en línea o pueden mandarla a través del WhatsApp al número 55 23 19 60 21. Al final de las presentaciones estaremos dando lectura a lo que son las preguntas que hemos recibido. Por favor, indiquen a qué doctora se les está dirigiendo la pregunta para que al final de la presentación de todos hagamos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y bienvenidos una vez más. Me presento con ustedes. Soy el doctor Javier Mendoza, secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y vamos a dar inicio con la doctora Riera. Muchísimas gracias. Espérate tantito. Listo, vas. Buenos días, esto es un caso BORD. El nombre del paciente es Yolanda Areli Moreno Sandoval, de sexo femenino, edad 21 años, 3 meses. En el resumen del caso, el motivo de consulta es revisión. A la clasificación es una paciente clase 2 esqueletal hiperdivergente, clase 2 molar derecha, clase 2 canina derecha, clase 3 molar izquierda, clase 1 canina izquierda, apiñamiento maxilar, espaciamiento mandibular, extracciones de primeros premolares por tratamiento previo. Hábitos, ninguno. Es una paciente pretratada. Tratamiento, alineación, nivelación, distalización, cierre de espacios, detallado y retención. En la aparatología, braques prescripción ROD 22x28, tubos bondeables en 6S y 7 superiores e inferior. Microtornillo de 1.5 mm de diámetro, 8 mm de longitud, sliding jet en TMA. Inicio del tratamiento 11 de marzo del 2014. Final del tratamiento 25 de junio del 2015. En la retención, un holly superior inferior, fijo de 5 a 5 superior inferior. Tiempo de la retención desde el 25 de junio a la fecha y el tiempo del tratamiento activo 1 año 3 meses. En su análisis facial, a sus estudios de inicios, tenemos que Yolanda es una paciente aparentemente simétrica, con quintos proporcionales, línea media superior dentaria, 5 milímetros a la izquierda respecto a la línea media facial. Riquel nos dice que es una paciente mesofacial. En su análisis facial de perfil, el labio superior se encuentra más 3 milímetros y el labio inferior a 2.5 milímetros. Esto tomado de la radiografía lateral de cráneo. El tercio inferior está aumentado. En su resumen cefalométrico, observamos que es una paciente clase 2 esquelética, corroborado con Steiner y Witz, hiperdivergente, corroborado por Goniunation acillanation y Frankfurt mandibular. En su análisis de tercio, el tercio inferior se encuentra aumentado y la mandíbula se encuentra más grande que el maxilar. En sus criterios dentales, observamos que el incisivo inferior y superior están ligeramente retroclinados con respecto a su base ósea y vías aéreas permeables. En su radiografía lateral de inicio corroboramos la posición que tienen los incisivos y los criterios esqueletales de la paciente, así como su hiperdivergencia. En su fotografía intraoral de frente observamos la desviación de la línea media dental inferior 5 milímetros a la derecha,
overjet en 5 milímetros y un overbite de 30%. En sus fotografías laterales observamos la clase 2 molar derecha y clase 3 molar izquierda, y clase 2 canina derecha y clase 1 canina izquierda. Observamos en sus formas de arco oval superior e inferior. Según su análisis de espacio, nos da una falta de espacio de 1.4 milímetros en superior, y en inferior presenta un espacio de 2.5 milímetros. Su Bolton nos da en radio de 12, 1.9 milímetros en superior y 0.8 milímetros en inferior. Observamos las fotografías de modelos de inicio de frente, derecho, izquierdo, overjet y overbite, corroborado con las clases caninas y molares. En su radiografía panorámica observamos 24 dientes presentes con terceros molares en formación. En los objetivos generales del tratamiento, en lo facial mantener el perfil facial, en lo dental observar la clase, obtener la clase 1 molar bilateral, obtener la clase 1 canina derecha, mantener la clase 1 canina izquierda, corrección de overjet y overbite, corrección del espaciamiento mandibular y corrección de las líneas medias dentales. En lo esquelético, mantener las relaciones esqueléticas. En lo periodontal, mantener el estado periodontal. En lo funcional, lograr correcta intercuspidación, lograr guía de suclusión canina y lograr guía incisiva. En lo quirúrgico, se les realizó cirugía de los órganos dentales 18, 28 y 38. Y las exodoncias no se realizó y tratamiento restaurador tampoco. En los objetivos específicos, se corrigió el apiñamiento maxilar y espaciamiento mandibular mediante la alineación y nivelación con secuencias de arcos genitinol de 0.16 superior inferior a 0.16x22 superior inferior. Corrección de líneas medias dentales, obtener clase 1 molar y canina derecha mediante la distalización con un microtornillo, sliding jet y cadenas elastoméricas. Corrección de overjet y overbite mediante el cierre de espacio con cadenas intramaxilares. En la máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional mediante el detallado con un alambre de acero rectangular de 19x25 superior e inferior, dobleces de primero, segundo y tercer orden elásticos en delta. Estabilidad post tratamiento mediante la retención con un retenedor Holly superior e inferior y retenedor fijo de 5 a 5 superior e inferior. Como valor agregado les traigo un artículo de la biomecánica del anclaje esqueletal, tratamientos de clase 2 sin extracciones, de la JCO. Con el anclaje esquelético en contra de la biomecánica convencional de clase 2, los carinos se distalizan junto con los molares, ayudando a reducir el overjet. Aquí observamos la imagen de la distalización del molar y el canino. En las comparaciones inicio-progreso final, observamos que Yolanda continúa siendo una paciente simétrica. En sus fotografías de frente, al progreso ya presenta sus coincidencias de líneas medias. En su análisis de quintos proporcionales de inicio a final, en su fotografía de perfil, el labio superior se retruyó para el final. En sus criterios esqueléticos, continuó siendo una paciente clase 2 esquelética corroborado por Witz y Steiner, hiperdivergente, corroborado con gonio natrium acillanación y Frankfurt mandibular. En sus criterios esqueléticos también observamos que la mandíbula se encuentra más grande que el maxilar de inicio a final y el tercio inferior está aumentado. En su resumen de criterios dentales observamos que el incisivo inferior terminó en norma y el incisivo superior retroclinado. En sus radiografías laterales de cráneo observamos que la paciente presenta sus incisivos y criterios esqueléticos de la paciente. En sus radiografías panorámicas observamos de inicio a final y en su análisis intraoral observamos que se logró la clase 1 molar y canina bilateral, líneas medias coincidentes, overjet y overbite, en norma. En los cambios en la longitud de arco observamos que se le realizó un total de stripping en superior de 2.9 milímetros y en inferior no se le realizó. En sus fotografías intraorales de frente, donde observamos las coincidencias de las líneas medias. Un morph intraoral de frente, inicio progreso final. Modelos de frente. Fotografías intraorales de frente derecha, inicio progreso y final. Morph lateral derecha, inicio progreso final.
fotos de modelos laterales derecha, inicio final, fotos intraorales laterales izquierda, inicio progreso final, fotos de modelos izquierda, inicio final, fotografías oclusales superiores, inicio progreso y final, modelos oclusales inicio final, donde observamos que la distancia intercanina disminuye 1.7 milímetros, la distancia intermolar disminuye 2.6 milímetros y el perímetro de arco disminuye 0.9 milímetros. Fotos oclusales inferiores de inicio progreso y final, modelos oclusales inferiores inicio final, donde observamos que la distancia intercanina disminuye 3.6 milímetros, la distancia intermolar disminuye 1.1 y el perímetro de arco disminuye 1.1. En las sobreimposiciones, observamos sobre componente craneofacial que la paciente no presenta crecimiento de inicio a progreso, el primer molar superior se distalizó 5 milímetros. En su sobreimposición sobre palatal, observamos la distalización del molar y sobre sínfisis, observamos que el incisivo inferior se proclinó un grado y se meselizó el molar inferior. En su sobreimposición sobre componente craneofacial de inicio final, se observa que la paciente no presenta crecimiento y el primer molar superior se distalizó 4 milímetros por la pérdida de anclaje de 0.1 milímetros. Sobre palatal, observamos que el incisivo superior se retroclina y la distalización del molar superior. Observamos sobre sínfisis que el incisivo inferior se proclina 2 grados, terminando en norma, y la meselización del molar. En sus retenedores observamos Holly superior inferior y retenedor fijo de 5 a 5 superior inferior. En su reporte periodontal observamos que la paciente presenta buena higiene bucal de inicio final y fotografías de sonrisa inicio progreso final. Gracias. Agradecemos mucho la presentación de la doctora Karina Herrera Herrera. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. En este momento vamos a continuar con la presentación de la doctora Sofía Oliveros Magaña. Ella viene de Venezuela y está representando al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, el CESO. Una vez más, les recuerdo el número de WhatsApp para el que puedan hacer y mandar sus preguntas. Es el 55 23 19 60 21. Muchísimas gracias y les recuerdo que también abajo del lado derecho hay una parte donde pueden ustedes mandar las preguntas en línea. Muy importante que indiquen a quién va dirigida la pregunta y hacer su pregunta. Vamos a continuar con la doctora Sofía Oliveros Magaña, que nos va a presentar un caso clínico de clase 2 esqueletal severa utilizando el aparato de Twin Force. Muchísimas gracias. Continuamos entonces y una vez más, 55 23 19 60 21. Gracias. A continuación les traigo un caso, en nombre de la paciente Jocelyn Martínez, sexo femenino, edad 12 años y 5 meses. El motivo de la consulta fue valoración a la clasificación, es una paciente clase 2 esquelética, hiperdivergente, clase 2 molar bilateral y clase 2 canina bilateral, apiñamiento leve superior e inferior, con un overjack y un overbite aumentado, curva de speed inferior acentuada, hipertonicidad del músculo mentoniano, incompetencia labial. Es una paciente que ya se presenta a consulta con braques y tiene como hábitos quelofagia y succión digital. Al tratamiento fue de alineación, nivelación, hiperpropulsión mandibular, stripping detallado y retención. Esto se logró a través de la aparatología braques prescripción ROS 22x28. Bandas con tubos punteables en los 6 superiores e inferiores y tubos mundiables en 6 y 7 superiores e inferiores. Arco lingual y un sistema de hiperpropulsión mandibular Twinfo. El tiempo activo del tratamiento fue de 1 año y 10 meses. Al análisis facial podemos ver que Jocelyn es una paciente aparentemente simétrica, mesofacial, su línea facial está coincidente con su línea dental superior. Al análisis facial de perfil podemos ver que tiene la línea estética de Ricketts A más 2 y A más 1. Y que su tercio medio
está aumentado con respecto al inferior y al superior. A sus criterios o a su resumen cefalométrico podemos ver que es una paciente de clase 2 hiperdivergente y que su tercio medio está aumentado con respecto al inferior. A sus criterios dentales podemos ver que es una paciente que presenta protrusión del incisivo superior y el incisivo inferior lo tiene enorme y sus vías aéreas están permeables. Aquí podemos observar su lateral de cráneo donde se corrobora todos los criterios dentales y esqueléticos. A su análisis intraoral podemos ver sus fotos que tiene la línea desviada 0.5 a la derecha. Tiene un overjet de 11 milímetros y un overbite del 80% y podemos ver las clases molares clase 2 bilateral y canina clase 2 bilateral. A sus fotos intraoral de oclusal podemos ver la forma de arco, que el superior es oval, el inferior es cuadrada. Sus fotos de modelo de frente, derecha, izquierda y de overjet. Su panorámica, donde la paciente presenta 30 dientes y terceros molares en formación. Como objetivos generales de tratamiento tenemos en lo facial mejorar el perfil facial, en lo dental obtener clase 2 molar funcional, obtener clase 1 canina bilateral, corrección del overjet, overbite y corrección del apeñamiento maxilar y mandibular y corrección de las líneas medias dentales. En lo esquelético, corrección de las relaciones esqueléticas. En lo periodontal, mejorar el estado periodontal. En lo funcional, interceptar los hábitos, lograr correcta intercupidación, lograr guía de desoclusión canina y lograr guía incisiva. En lo quirúrgico, indicación de remoción de los terceros molares. Exodoncias no se realizaron y en el tratamiento restaurador fueron resinas en los órganos dentales 27 y 46. Como objetivos específicos también tenemos que se hizo la corrección del apiñamiento maxilar y obtención de la clase 1 canina y 2 molar funcional a través de la alineación nivelación con secuencias de arco nitinol 14-16 inferior y superior. Y también se hizo la estabilización del molar con levantamiento de mordida, un arco lingual y bite turbos. La corrección del overbite y corrección de la curva de speed fue a través de bondeo indiferenciado gingival del 5, del 6 y el 4, incisal del 3 y con una curva inversa desde el de arcos nitis 0.14 hasta 18 por 25 rectangular. La corrección del overjet y corrección de las líneas medias dentales fue a través de la propulsión mandibular y stripping. La propulsión mandibular se hizo a través de un aparato TwinFor, ya este se utilizó en aceros pesados de 21x25, cinchados y ferulizados tanto en superior como en inferior, y elásticos de línea media. Para la máxima intercupidación, paralelismo radicular y oclusión funcional, a través del detallado con alambres de acero rectangulares 18x25 y 19x25, dobleces de primero, segundo y tercer orden y elásticos en espagueti. Y para la estabilidad y por restricción de tratamiento, fue a través del circunferencial superior con cinturón vestibular, un holly modificado en inferior y un trainer de uso nocturno. Como valor agregado les traigo la protracción mandibular con dispositivos de TwinFor. El TwinFor es un aparato funcional intermaxilar fijo que permite una amplia gama de movimientos como lateralidad de la mandíbula, diseñado con dos émbolos y dos tubos conjuntos a cada lado de níquel titanio que proporcionan unas fuerzas constantes. Aquí en esta imagen podemos ver el aparato TwinFor y los aditamentos que se utilizaron para su instalación y las fotos antes de la colocación del aparato. A las comparaciones de inicio, progreso y final, tenemos las fotos de frente, donde podemos ver que Jocelyn sigue siendo una paciente totalmente asimétrica y su línea facial está coincidente con su línea dental. Análisis de los quintos, sigue siendo una paciente aparentemente simétrica. En su perfil podemos ver que su labio pasó de un inicio a más 2 a 0 milímetros y el inferior se mantuvo. Y que de inicio a final en sus fotos de perfil podemos ver que de tener un tercio medio aumentado pasó a tener un tercio inferior aumentado.
Al resumen cefalométrico, Jocelyn siguió siendo una paciente de clase 2 esqueletal, aunque se logró corregir de un ANB de 8 grados, pasó a ser un ANB de 6 grados. Y que su maxilar se mantuvo aumentado con respecto a su mandíbula. A sus criterios dentales podemos ver que al inicio los dientes estaban en norma, se proclinó un poco para progreso y al final se retroclinó 3 grados. Sus fotos de comparación de radiografía lateral de cráneo de inicio progreso final, sus panorámicas de inicio progreso final donde continúa con 30 dientes presentes y terceros molares en formación. Esta es una imagen de Convin donde podemos ver que antes de la colocación del Twinfor, que es la foto de agosto de 2014, había una distancia de 4.2 milímetros desde la parte más anterior del cóndilo hasta la parte más posterior de la eminencia articular. En la foto de mayo de 2015 podemos ver que esta distancia disminuye y queda en 1.1. Esto es lo que nos da a ver es que hubo un remodelado óseo por la hiperpoclusión que obtuvimos con el Twinfor. Esta es la imagen del Convin del lado izquierdo, donde también se ve que se disminuye la distancia de 3.24 milímetros, pasa a 1.56 milímetros. Análisis intraoral, podemos ver que obtuvimos las clases 2 funcional, bilateral, las clases 1 caninas bilateral, las formas de arco las obtuvimos oval, y se hizo un total de estriplinio superior de 1.9 y de inferior de 1.7. A sus fotos intraorales podemos ver que al inicio está con una desviación de la línea media de 0.5 a la derecha y al final ya las tenemos coincidentes. A continuación les voy a mostrar un morph de inicio progreso final de frente, donde podemos ver cómo se mejoran las clases caninas de clase 2 a clase 1 y las líneas medias dentales al final terminan coincidentes. Y cómo se mejora el overjet y el overbite. Sus fotos de modelos de frentes de inicio y final, sus fotografías laterales derechas de inicio progreso final, donde se ve cómo obtuvimos las relaciones caninas clase 1. Sus modelos de derecha, inicio final, sus fotografías laterales izquierdas de inicio a final, donde podemos observar cómo termina en clase 1 la paciente canina. Sus modelos de izquierda de inicio final, sus fotografías oclusales, inicio progreso final, donde podemos ver cómo se mejoró la forma de arco de la paciente. Sus fotos de modelos oclusales superiores de inicio a final, donde podemos ver que la distancia intercanina final terminó con más 2 milímetros y la intermolar se aumentó 1 milímetro y el perímetro de arco disminuyó 1 milímetro. Sus fotos intraorales o cruzales inferiores, donde se ve que logramos la forma de arco oval. Y sus fotografías o cruzales inferiores, donde la distancia intercanina aumentó 1 milímetro, la molar aumentó 2 milímetros y el perímetro de arco aumentó 4 milímetros para el final. Su sobreimposición de inicio a progreso del componente craneofacial, podemos ver los cambios que tiene la paciente debido a su crecimiento en el tejido blando. En sínfisis podemos ver la ligera proclinación del incisivo inferior y sobrepalatal la ligera proclinación del incisivo superior. De inicio a final, su sobreimposición sobre el componente craneofacial, podemos ver los cambios que se obtuvo en el perfil facial de la paciente y la hiperpropulsión que se obtuvo de la mandíbula a través del uso del Twinfor. Sobre sínfisis podemos ver la ligera retroclinación que tuvo el incisivo inferior y superior. A los retenedores, la paciente constó en el maxilar superior de un circunferencial con cinturón vestibular y en inferior de un colis modificado. Y para uso nocturno se dejó un trainer para clase 2. Y aquí tenemos sus comparaciones de perfil, donde podemos ver los cambios que se obtuvo en la paciente en su perfil de inicio a final y su fotografía de sonrisa.
Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sofía. Hemos concluido con la presentación de la doctora Sofía Oliveros Magaña, del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y vamos a continuar en este momento con la presentación de la doctora Kelly Olivares Flores, también de Venezuela, representando al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, quien nos va a presentar un caso de problema de articulación temporomandibular y mordida cruzada posterior unilateral. Una vez más les recuerdo, el número para mandar las preguntas vía WhatsApp es el 55 23 19 60 21. Ahí pueden ustedes mandar las preguntas, muy importante que estén dirigidas a la persona que quieren hacerle la pregunta y su pregunta. También pueden hacernos comentarios, felicitaciones, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho nuevamente. Continuaremos con la doctora Kelly Olivares Flores. Muchísimas gracias. Buenos días. En la mañana de hoy les traigo un caso BOR. El nombre de la paciente es Paola Vanessa Jiménez Hernández, del sexo femenino, edad 16 años, 9 meses, y soy la residente responsable del caso de inicio a final. A su resumen del caso, el motivo de la consulta de Paola, refiere tengo problemas con mi mandíbula. A su clasificación, es una clase 1 esquelética hiperdivergente, clase 1 molar derecha y clase 3 molar izquierda. Posee clase 1 canina bilateral, mordida cruzada posterior izquierda, apiñamiento leve inferior, overjet aumentado y sintomatología de la articulación temporomandibular, la paciente refiere dolor. Hábitos, pues no refiere, es un caso de inicio actual. Y básicamente el tratamiento consistió en dos fases. La primera, controlar lo que es la sintomatología mediante una férula rígida de acrílico para la articulación. Y la segunda fase, pues ya sería la alineación, nivelación, stripping detallado y retención con por medio de la aparatología de brackets prescripción ROD 22x28 y tubos mundiales en seises superiores e inferiores. A su análisis facial, pues Paola a sus quintos es una paciente aparentemente simétrica. Su línea media dental superior coincide con la línea media facial y según Ricketts nos arroja valores que es una paciente dolicofacial. En cuanto a su línea E, tenemos que el labio superior se encuentra a menos 3 milímetros y el labio inferior a 0 milímetros está tomado de la radiografía lateral de cráneo. A sus tercios, pues es una paciente que tiene el tercio inferior ligeramente aumentado con respecto al medio y al superior. A sus criterios esqueléticos, pues es una paciente clase 1 esquelética corroborado con el ángulo ANB y width de 2 milímetros. Es una paciente hiperdivergente corroborado con el ángulo EGY, goniognathion sillanation y Frankfurt mandibular. En sus proporciones faciales, pues corroboramos que tiene el tercio inferior ligeramente aumentado. A su análisis de Harwell presenta la mandíbula ligeramente más grande que el maxilar. Y su análisis de Tweet nos arroja y nos corrobora que es una paciente hiperdivergente. En sus criterios dentales, pues básicamente tenemos el incisivo inferior ligeramente retroclinado, sus incisivos se encuentran proclinados entre sí, ángulo mentolabial ligeramente abierto y vías aéreas permeables. Tenemos su lateral de cráneo, donde podemos corroborar sus criterios dentales y esqueléticos anteriormente mencionados. Su análisis intraoral, pues tenemos que su línea media dental superior coincide con la línea media dental con la línea media facial y su línea dental inferior se encuentra desviada un milímetro a la izquierda. Sus relaciones molares, pues de clase 1 del lado derecho, clase 3 del lado izquierdo y clase 1 canina bilateral. Tenemos un overjet al inicio de 4 milímetros y un overbite en norma en 20%. En cuanto a sus formas de arco, tenemos una forma de arco triangular en la arcada superior y ovalada en la arcada inferior. Presentamos un déficit de espacio de menos 3 milímetros en la arcada superior y menos 3.7 en la arcada inferior. Tenemos sus fotografías de modelos de frente, lateral derecha, lateral izquierda y de overjet, donde se corrobora el overjet de 4 milímetros y el overbite del 20%.
Tenemos su panorámica donde podemos constatar la presencia de 28 dientes con tercer molar superior derecho en formación. A sus objetivos generales de tratamiento, pues en lo facial mantener el perfil facial, en lo dental mantener la clase 1 molar derecha, obtener la clase 1 molar izquierda, mantener sus clases caninas de 1, bilateral, corrección de overjet, corrección del apiñamiento mandibular, corrección de las líneas medias dentales, corrección de la mordida cruzada posterior izquierda. En lo esquelético, pues mantener las relaciones esqueléticas, en lo periodontal mantener el estado periodontal y en lo funcional controlar lo que es la sintomatología de la articulación temporomandibular, lograr correcta intercuspidación, guía de desoclusión canina y lograr guía incisiva. En lo quirúrgico, pues tiene una orden de extracción del órgano dental 18, en lo exodoncio no requiere, tratamiento restaurador no requiere. A sus objetivos específicos, pues la primera fase fue controlar lo que es el dolor de la articulación temporomandibular mediante la desoclusión para desprogramar lo que es la articulación y analgésico antiinflamatorio mediante una férula de acrílico rígida y lo que es el componente relajante muscular más analgésico antiinflamatorio que fue Naxodol en cápsulas. En la segunda fase, la corrección del apiñamiento mandibular se logró a través de la alineación y nivelación mediante las secuencias de arco nitinol 0.12, 0.16 superior inferior y nitinol rectangular 0.017 por 0.25 superior inferior. La corrección de las líneas medias dentales pues, se logró a través de lo que eran las cadenas intramaxilares y la corrección de la mordida cruzada posterior izquierda a través del bondeo inicial de lo que fue y sus secuencias de arco de niti 0.012 superior, 0.016 superior y nitinol rectangular 0.17 por 0.25 superior. Y la obtención de la clase 1 molar se logró a través del bondeo del tubo del órgano dental 26. A sus objetivos específicos, pues la máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional se logró a través del detallado con alambres de acero rectangular 17 por 25 superior e inferior, dobleces de primer orden y elásticos en delta. Y la estabilidad post-tratamiento a través de la retención con un termoformado superior e inferior de 0.040 pulgadas de grosor y fijo de 3 a 3 inferior. Como valor agregado, para justificar lo que se realizó en la paciente, en este caso, pues les traigo un artículo de la American Journal of Orthodontics, en donde pues básicamente nos habla de la disfunción temporomandibular, que nos habla de que la terapia de la férula oclusal y la aplicación de algunos principios de oclusión funcional pues resulta en un diagnóstico definitivo y en un tratamiento ortodóntico exitoso en los pacientes con los desórdenes crónicos de la ATM. Esta terapia le permite pues a la mandíbula lograr una posición maxilomandibular mucho más cómoda, creando estabilidad en los sectores anteriores y posteriores. Básicamente el artículo se reporta un caso de una paciente femenina de 12 años y 9 meses de edad con una oclusión clase 1 de angle, presentaba pues músculos maseteros hipertróficos y refería dolor continuo ante cualquier movimiento mandibular. La paciente pues no refería hábitos ni presentaba lo que era una disminución de la apertura bucal, no era bruxómana y no refería ningún tipo de estrés emocional. Presentaba pues contactos en las zonas de balance bilateralmente y en la paciente previo a la ortodoncia se le realizó lo que fue la terapia de la férula oclusal rígida para la articulación con coberturas oclusales, utilizarlas 24 horas al día y le permitía esto a los cóndilos estar en una posición muchísimo más cómoda y relajada dentro de la cavidad glenoidea y proporcionarle a los músculos una función más armónica con unos movimientos mandibulares suaves. Fue después de 2 meses que se realizó lo que fue el bondeo de la arcada superior y se inició con el tratamiento de ortodoncia. Con brackets para adquisición ROT y con técnica pues, de arco recto. Y después de 1 mes de tener ortodoncia, realizar algunos movimientos dentales y torque, pues la paciente presentó disminución del dolor hasta llegar a un dolor cero y asintomática la consulta. El propósito de este artículo pues, no es demostrar la posición correcta de lo que es los cóndilos dentro de la cavidad glenoidea, sino de presentarles que existen cambios significativos en el sentido sagital o anteroposterior de los cóndilos cuando se aplican terapias de férula oclusal y cuando el paciente se encuentra en relación céntrica. Se ha observado que también los cóndilos se van a una posición más relajada en oclusión céntrica cuando se utiliza férula o terapia de férula acrílica para la ATM, en donde de igual forma los cóndilos se encuentran libres al momento de realizar movimientos mandibulares. Estas son fotografías de mi paciente en donde pues, se le aplicó la férula para ATM rígida en el maxilar superior de igual forma de uso continuo 24 horas al día y cuando la paciente presentaba dolor junto con la férula se le administraba relajante muscular analgésico antiinflamatorio.
Como especialistas ortodoncia, pues es importante tener en cuenta que la ATM pues nos puede arrojar valores o signos importantes que tenemos que tener en cuenta para un tratamiento de ortodoncia exitoso. Es importante empezar un tratamiento de ortodoncia sin dolor, en dolor cero, ya que al momento pues, de realizar estos movimientos dentales, podemos crear también movimientos importantes a nivel de los cóndilos dentro de su cavidad glenoidea. Y si iniciamos ya en una posición inadecuada, más el dolor, pues simplemente vamos a dejar el paciente al final en una posición anómala y de igual forma con sintomatología. Las comparaciones inicio-progreso final de Paola, podemos observar que es una paciente simétrica de inicio a final. Observamos en su fotografía extraoral de sonrisa que es una paciente en donde su línea media dental superior coincide con la facial de inicio a final. A sus quintos es una paciente simétrica de inicio a final. A su línea E, pues observamos cómo los diferentes cambios dentales influyen en sus labios, dejando al final pues, una paciente con una línea en norma. A sus tercios es una paciente que tiene el tercio inferior ligeramente aumentado de inicio a final. Y a sus criterios esqueléticos, pues una paciente que no tuvo crecimiento, sigue siendo una clase 1 esquelética según ANB y WITS. Una paciente hiperdivergente de inicio a final, corroborada con EEG, gononeatum sillonation y fractura mandibular y vías aéreas permeables de inicio a final. A sus criterios esqueléticos, su mandíbula sigue siendo ligeramente más grande que el maxilar de inicio a final. En sus proporciones faciales, el tercio inferior se encuentra ligeramente aumentado de inicio a final. Y pues básicamente sigue siendo una paciente hiperdivergente con ligeros cambios en lo que fue el incisivo inferior y con respecto también a su base craneal. En los criterios dentales se mejoró lo que fue la posición del incisivo inferior. Siguen estando los incisivos retroclinados entre sí y el ángulo mentolabial ligeramente abierto. En sus laterales de cráneo se observan pues de inicio a progreso al final. Sus cambios pues en tejidos blandos y dentales, en sus panorámicas, como de inicio a final presenta 28 dientes con el tercer molar superior en formación. Y pues análisis intraoral, se obtuvo la clase 1 molar del lado izquierdo, se mantuvieron las clase 1 caninas bilaterales, se mejoraron las formas de arco en el maxilar superior de triangular a oval y el overbite se mantuvo en norma de inicio a final. En sus cambios en longitud de arco, pues se realizó un total de stripping en el maxilar inferior de 3.1 milímetros y no se realizó stripping en el maxilar superior. Sus fotografías de frente intraorales pues, nos indican que de inicio a final, Paola obtuvo pues, su línea media dental superior coincidente con la facial. Modelos de frente de inicio a final. En sus fotografías laterales intraorales derecha observamos cómo se mantuvo la clase 1 molar bilateral y la clase 1 canina bilateral. Los modelos de derecha donde se observan pues, las relaciones caninas y molares. Laterales izquierdo donde se observa cómo se obtuvo la clase 1 molar y se mantuvo la clase 1 canina de ese lado. Tenemos un morph de inicio a progreso final donde se observa cómo se descruzó la mordida unilateral y se pudo consolidar pues la relación maxilomandibular. Modelos de izquierda, inicio y final, donde se observa cómo se descruzó la mordida y se obtuvo la clase 1 molar del lado izquierdo. Intraorales superiores, donde se mejoraron las formas de arco de inicio a final, triangular a oval. Un morph, inicio, progreso final, oclusal superior, donde observamos cómo se mejoraron las formas de arco. Y básicamente en el maxilar superior la distancia intercanina aumentó 1.8 milímetros, la distancia intermolar aumentó 1 milímetro y el perímetro de arco pues, disminuyó 1 milímetro de inicio a final. Oclusal inferior de inicio a progreso final, donde se observa cómo se liberó el apiñamiento de inicio a final. Y en cuanto a sus distancias intercaninas intermolares, la distancia intercanina disminuyó
1.3 milímetros en el maxilar inferior, la distancia intermolar disminuyó 0.8 milímetros y el perímetro disminuyó 1.9 milímetros de inicio a final. Las sobreimposiciones sobre componente craneofacial de inicio progreso, pues una paciente que no tuvo crecimiento, simplemente se observan los cambios a nivel de tejidos blandos, labio superior y labio inferior. Sobre sobreimposición sobre palatal se observa la proclinación del incisivo superior y el ligero tip que se obtuvo por el bondeo inicial del órgano dental 26. Y sobre imposición sobre sínfisis se observa la ligera retroclinación que se obtuvo del incisivo inferior. Sobre componente pues, craneofacial de inicio final, es una paciente que no creció y simplemente se ven los cambios a nivel de tejidos blandos. Sobre imposición sobre palatal se observa de inicio a final la proclinación del incisivo superior y el ligero tip del molar superior, y sobre sínfisis se observa la ligera retroclinación del incisivo inferior. Los retenedores, como les dije al principio, pues es un termoformado superior e inferior de 0.040 pulgadas y un fijo de 3 a 3 inferior. En el reporte periodontal, la paciente presenta una movilidad fisiológica, poca placa dentobacteriana de inicio a final, un contorno gingival adecuado tanto por vestibular como por lingual de inicio a fin y no presenta ningún tipo de bolsa periodontal. Fotografías de inicio progreso final de sonrisas de Paola y muchísimas gracias. Gracias, acabamos de terminar de ver la presentación de la doctora Kelly Olivares Flores. Muchísimas gracias, doctora Kelly, por su presentación. Quiero hacer un comercial en este momento, a donde la Academia Mexicana de Ortodoncia hace, tendremos próximamente nuestro 23º Congreso Internacional, el 27 y 28 de junio de 2016, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tendremos como invitados al doctor Roberto Justus Dochi y también tendremos como invitado al doctor Gonzalo Alonso Uribe Restrepo. Ellos son excelentes ponentes y ambos han publicado varios libros. No se pierdan este congreso, es una extraordinaria oportunidad de escuchar a estas dos eminencias de la ortodoncia, el doctor Roberto Justus Dochi y el doctor Gonzalo Alonso Uribe Restrepo. Tendrá lugar el 27 y 28 de junio de 2016 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Carla López Chávez Matute. Ella viene de Venezuela y ella está representando a la Universidad Intercontinental, a la UIC. Que ella nos va a presentar un caso de clase 2 con tratamiento de paciente, de un paciente con crecimiento. Muchísimas gracias, doctora. En un momento continuamos con la doctora Carla López Chávez Matute. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, como ya les dijo el doctor, yo soy Carla y vengo de la Universidad Intercontinental y hoy les voy a presentar un caso clínico que titulamos clase 2, tratamiento en paciente con crecimiento. Bueno, les presento a José, mejor conocido como Lalo. Comenzó con nosotros con 12 años de edad en febrero del 2011 con una queja principal de tengo dientes superiores chuecos e inferiores encimados. Cuando revisamos sus interacciones, vemos que tiene una higiene oral regular, una salud periodontal buena, al igual que su motivación. En la vista frontal vemos que tiene una cara ovalada, es simétrico, el tercio inferior está ligeramente aumentado y presenta competencia labial. Cuando vamos a la foto de la sonrisa vemos que muestra 80% de la estructura dental superior y no muestra estructura dental inferior y la línea media superior dental está desviada 1 milímetro a la izquierda con respecto a la facial. Vemos su fotografía de perfil, es un perfil tanto labial como total convexo. El ángulo nasolabial es obtuso, el mentolabial es recto, una distancia mentocervical disminuida y buen desarrollo del mentón. Intraoralmente observamos que es una maloclusión clase 2 con una relación canina clase 2 izquierda, la derecha aún no es valorable ya que no ha erupcionado el canino permanente y la línea media inferior está desviada 2 milímetros a la izquierda con respecto a la superior. En la arcada superior vemos que hay una dentición mixta tardía, todavía hay presencia de algunos dientes temporales como el 53, 54, 55, 64 y 65 y el arco es asimétrico en forma de U y un apiñamiento aproximadamente de 7 milímetros.
En el arcado inferior vemos igual dentición mixta tardía, aún hay presencia de los incos, el arco es asimétrico en forma de U y el apiñamiento es de 8 milímetros. Vemos sus modelos de estudio de frente y de lado. Con respecto a las sobremordidas, la horizontal es de 7 milímetros y la vertical es del 90%, una mordida profunda. Su curva de espi es pronunciada. Cuando vamos al análisis radiográfico, observamos la radiografía panorámica, vemos que no hay ausencia de patología, que hay ausencia de patologías óseas, buena proporción corona raíz, inadecuado paralelismo radicular, sobre todo en anteriores, dentición mixta tardía y los terceros molares están en formación. Pasamos a su análisis cefalométrico, su trazado. Cuando vemos los números, Steiner nos indica que es una clase 2 esquelética, Witz también refiere que es una clase 2. Tiene un crecimiento normo y el eje Y dice que es un poquito vertical, sobre todo por el retroceso mandibular que presenta el paciente. Incisivos superiores e inferiores retroinclinados y Burnstone nos corrobora que tiene un perfil convexo. Vemos aquí su compendio y a partir de acá establecemos ciertos objetivos. Mejorar su estética facial, mejorar la sonrisa, conseguir clase 1 tanto canina como molar, eliminar los apiñamientos y nivelar la curva de espi. Por lo que se plantea el siguiente tratamiento. Es un tratamiento que va con dos fases, una fase ortopédica en la cual el paciente utilizó un headgear combinado con un expansor removible y pistas con un plano anterior de mordida. Y después de esto ya se iban a reevaluar y considerar las extracciones. Comenzó en febrero de 2011 con el uso del headgear combinado. En marzo, bueno, perdió el expansor, por lo que tuvo que hacerse uno nuevo. Además, perdió una puesta y se tuvo que cortar el cabello también. Continuamos. En octubre ya culmina el uso del headgear. Así se ve intraoralmente y así se ve facialmente Lalo para este momento. Ya se reconsideran las extracciones y se pasa a la fase ortodóncica. Se colocan brackets MBT, tanto en superiores e inferiores, con un slot 22x25 y se hacen extracciones de los 4 segundos premolares, considerando el perfil del halo que nos gustaba mucho y no queríamos modificarlo. Ya aquí vemos un poquito avanzado el caso, ya se está nivelando en la parte superior, abajo se usa un resorte abierto para conseguirle espacio a ese incisivo. Así se ve el halo facialmente. Continuamos, abajo falta todavía nivelar la curva de espi. Sigue, se utilizó elásticos clase 2 para ayudar al asentamiento de esa clase canina que le faltaba. Así se va viendo facialmente. Y bueno, acá ya con dobleces para terminado y detallado. Así se ve. Y ya se decide hacer el retiro de los brackets. Del lado derecho está un poco clase 2, por lo cual la retención se hace activa para el uso de elásticos. Así terminó facialmente el halo. Vemos la radiografía panorámica, faltó a lo mejor un poquito de tip entre lateral y canino superior, pero en general un buen resultado. Vemos su trazado final. Vemos cómo mejoraron los valores, pasó de un ANB de 10 a un ANB de 4, Witz mejoró de 8 a 3, mejoraron bastante lo que son las inclinaciones de los incisivos y su perfil blando también. Sus modelos finales, vemos cómo se logró aplanar la curva de espi, ahí vemos el progreso desde el inicio, ya con progreso y final, igual de su sonrisa. Perfil, intraoralmente, las sobremordidas y la foto frontal, las arcadas, tanto superior como inferior, la relación molar y canina, la sobreimposición, vemos cómo tuvo su crecimiento que un poquito vertical y cómo mejoraron las inclinaciones de los incisivos, la retención, con circunferencial y como les dije con ganchitos activos para poder utilizar elástico y ya estas fotos son de retención en agosto del 2015. Ya vemos cómo mejoró la clase 1 canina del lado derecho y cómo hubo un mejor asentamiento. Aquí hay otras fotos de retención y así es como se ve Lalo casi que hace pocos meses tomé estas fotos.
Ahí vemos cómo terminó el caso y ahorita en retención. Su sonrisa. Perfil. Y ahí vemos que tiene lateralidad y protrusiva sin ninguna interferencia ni nada. Y su foto con retenedores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Carla López Chávez Matute, por su presentación. En un momentito vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí quedamos un poquito sobrados de tiempo, ya que no tuvimos, o uno de los estudiantes no pudo venir por causas ajenas a su control. Sin embargo, en esta ocasión vamos a entregar los reconocimientos. La Academia Mexicana de Ortodoncia, AC, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, del Colegio Mexicano de Ortodoncia, AC, del Consejo Nacional de Ortodoncia, AC, la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia y la World Federation of Orthodontics, otorga la presente constancia a la doctora Carina Riera Herrera por su participación como ponente en el sexto encuentro virtual estudiantil de posgrados de ortodoncia llevado a cabo en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC. Muchísimas gracias, doctora Carina, muchas felicidades. Asimismo, no, para no leer todo lo que leímos anteriormente, resumo, la Academia Mexicana de Ortodoncia, AC, otorga la presente constancia a la doctora Kelly Gabriela Olivares Flores por su participación como ponente en el sexto encuentro virtual estudiantil de posgrados de ortodoncia llevado a cabo en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC. Muchas felicidades, doctora Kelly. De la misma manera, la Academia Mexicana de Ortodoncia, AC, otorga la presente constancia a la doctora Carla López Chávez Matute por su participación como ponente en el sexto encuentro virtual estudiantil de posgrados de ortodoncia llevado a cabo en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Carla. Y también la Academia Mexicana de Ortodoncia, AC, otorga la presente constancia a la doctora Sofía Oliveros Magaña por su participación como ponente en el sexto encuentro virtual estudiantil de posgrados de ortodoncia llevado a cabo en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchísimas gracias, doctora Sofía, por su presentación. Muchas gracias. Vamos a continuar en un momentito con la sesión de preguntas y respuestas. Y en un momentito también quiero mencionarles nuevamente el congreso de lo que es la Academia Mexicana de Ortodoncia, que tendrá lugar el próximo mes de junio, 27 y 28 de junio, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y tendremos como invitados al doctor Roberto Justus Docci y al doctor Gonzalo Alonso Uribe Restrepo. Muchísimas gracias, gracias nuevamente y muchas felicidades por su presentación. Doctoras, en un momentito continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Listo, vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar por orden. Nos mandan felicitar la Universidad de León, Guanajuato, la doctora Berta Ortiz, que les manda saludos a todos ustedes y también a un servidor. Hay una pregunta para la doctora Carina. Doctora Carina, ¿cuándo se retiran los microtornillos? El microtornillo se retiró antes de finalizar el tratamiento. Y la otra pregunta también para la doctora Carina es, ¿cuántos se distalizaron los molares? 4 milímetros. Muy bien. Aquí tenemos otras preguntas para la doctora Sofía. ¿Qué compañía maneja el Twin Force? El Twin Force es manejado por la compañía Orthogonizer. Correcto. Otra pregunta también para la doctora Sofía. ¿En qué dientes se colocaron los Bite Turbos? Se colocaron en los 6 y 5 superiores. Y la otra pregunta también con respecto a los Bite Turbos es, ¿de qué material se hacen los Bite Turbos? ¿O de qué, cómo están hechos? El material que se realizó para hacer los Bite Turbos en Jocelyn fue de resina de blocado, ya que este es de color azul y es más fácil a la hora de remover y no llegar a tocar o desgastar el diente. Muy bien. Aquí hay otra pregunta para la doctora Kelly Olivares. ¿Qué articulador utilizó para el diagnóstico de ATM? Bueno, básicamente el diagnóstico de Paola se realizó mediante una historia clínica específica para ATM. No se realizó
articulador, mi montaje en articulador. Simplemente el diagnóstico se basó en sintomatología y referencia de hábitos mediante la historia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró la corrección del problema de articulación temporomandibular? También para la doctora Kelly. Bueno, el uso de lo que es la férula rígida para ATM se utilizó durante 4 meses continuos. Sin embargo, se tuvo que hacer un ligero ajuste porque después del uso de aproximadamente al mes, la paciente seguía refiriendo dolor. Tenía un dolor al inicio de 8. Luego al mes de 6 tuvimos que aumentar un poquito esa dimensión vertical y desalojar un poco más el cóndilo, y después después de los 4 meses que la paciente se encontraba en dolor cero, pues se decidió ya retirar lo que era la férula, pues rígida ATM. Otra pregunta para la doctora Kelly, ¿cuánto tiempo duró el tratamiento de ortodoncia? Un año de tratamiento de ortodoncia activo y 1 año y 4 meses junto con la férula rígida ATM. Otra pregunta para la doctora Kelly es, ¿se hizo guarda al final del tratamiento? No, simplemente se colocaron, pues se pensó en el retenedor termoformado de 0.040 pulgadas, que es bastante grueso, para evitar pues el contacto a las superficies dentales y mantener el cóndilo pues en una posición un poquito más inferior y anterior, para evitar que pues el dolor o sintomatología de la paciente se ha mantenido en control la paciente cada mes y no refiere ningún tipo de dolor. Otra pregunta también para la doctora Kelly, ¿cómo se descruzó la mordida posterior? Se descruzó mediante secuencias de arco, simplemente se bondeó primero el maxilar superior con secuencias de arco de Nitti .14-16 y Nitti no rectangular 17x25. Al momento que se descruzó la mordida, pues simplemente se bondea el arcada inferior para poder relacionar maxilar y mandíbula. Muy bien, aquí hay otras preguntas también para la doctora Carla. Doctora Carla, ¿el expansor que se colocó al paciente tenía pistas oclusales o nada más en el segmento anterior? No, en este caso se utilizó únicamente en el segmento anterior. Correcto, y por otro lado, otra pregunta también para la doctora Carla, ¿cómo es la retención activa? Si puede explicar un poquito más de qué se trata. Claro. Bueno, en este caso se usaron circunferenciales con hooks para poder agarrar elásticos de ellos y poder ayudar a que asentara la clase 2 a clase 1. Entonces, en eso es lo que se basa, utilizar algún tipo de aditamento que permita el uso de elásticos para colaborar con esa clase 1 canina. Aquí hay otra pregunta también que es curiosa, que si los elásticos no provoca que se estén saliendo los retenedores. Si el retenedor está bien ajustado, no. Y además tenían pantallas también por vestibular, entonces no hubo ese tipo de problema. Pues básicamente son todas las preguntas que hemos recibido, y obviamente se pueden seguir recibiendo preguntas, digo, ahorita ya no estamos en el aire, sin embargo, el número es 55-23-19-60-21 para las próximas preguntas. En el mes de marzo tenemos que ver cuándo vamos a tener nuevamente nuestro foro virtual, ya que estamos coincidimos con lo que es la Semana Santa, entonces probablemente tendremos este foro virtual estudiantil o antes de la Semana Santa o pasando la Semana Santa en la Semana de Pascua. Una vez más, quiero comentarles que la Academia Mexicana de Ortodoncia tendremos el 23º Congreso Internacional el 27 y 28 de junio de 2016 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y tendremos como invitados al doctor Roberto Justus Dochi y al doctor Gonzalo Alonso Uribe Restrepo. La Academia Mexicana de Ortodoncia agradece al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas precisamente las facilidades que se nos han proporcionado para tener y llevar a cabo este foro virtual estudiantil del posgrado de ortodoncia. Muchísimas gracias y estaremos próximamente en contacto con ustedes. Gracias, muy amable, muy buenos días a todos ustedes. Gracias, doctora, por su participación aquí en el foro virtual estudiantil.